Pues para nuestra receta de berenjena rellena vamos a utilizar una berenjena, 200 gramos de carne picada, una cebolla, un pimiento, dos dientes de ajo, un tomate natural, tomate frito, una taza de vino blanco, aceite de oliva, sal y pimienta. Hemos hecho unos cortes en la base de la berenjena para que se agarren bien a la bandeja y también unos cortes al interior de la berenjena donde vamos a poner un chorrito generoso de aceite y un poquito de sal. Y metemos en el horno durante 10 minutos para que se haga la carne de la berenjena. Hemos cortado la cebolla, el pimiento, el tomate natural y el ajo y lo echamos en una sartén calentita a sofreír. Cuando veáis que la carne de la berenjena ya está cocinada, la sacamos del horno y vaciamos la propia berenjena y la incluimos en nuestro sofrito. Con la berenjena también sofrita, vamos a añadir la carne picada. Mezclamos bien y vamos a salar y a echar un poquito de pimienta. Cuando la carne esté hecha, añadimos también la tacita de vino blanco. Como veis, he rellenado las berenjenas con el sofrito y ahora le vamos a poner un toque de queso rallado, que horneado le va a quedar fenomenal. Un poquito más por aquí. Y a los que os guste también, un toque de orégano. Y nos vamos a ir al horno y lo vamos a meter hasta que esté el queso fundido. Bueno, como veis, el queso ya está gratinado y la pinta de las berenjenas es exquisita. Vamos a ponerle un toquecito verde y os animo a hacerla, es facilísimo y está buenísima. Y nada, por favor, suscribiros al canal para todas las novedades. Saludos.